Andrés, porque estén bastante bien, estoy lo que diciendo un increíble seed para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias por todo el apoyo que se han brindado a los anteriores videos. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar que que si quieren lo que diciendo más review de seeds, pues solamente les pido de que apoyen el video con su like y compartan el video con sus amigos, que es muy importante, chicos. Simplemente lo que tienen que hacer es copiar el link del video, o simplemente ya saben que YouTube les permite compartir en las redes sociales, pues compártalo en todas sus redes sociales. Y así, pana, lo que voy diciendo, que un amigo se una a la Stinkly familia y cada vez seamos una tropa más grande y podamos vencer a nuestros enemigos. Así que, pana, chicos, los invito a que compartan los videos. La verdad, se los agradezco infinitamente, androides. La verdad, es uno de los mejores regalos que me pueden hacer por este año nuevo. La verdad, se los agradeceré infinitamente. Y bueno, chicos, simplemente ya que hayan compartido el video, que hayan dejado su like, la verdad que se agradece bastante, y que apoyen los videos. Básicamente, si yo veo un montón de apoyo en este video, pues yo lo que haré es traer más hits. Así que, bueno, chicos, los invito a que dejen su like. Y bueno, chicos, en esta ocasión vamos a ver una semilla bastante genial. Básicamente, en esta semilla vamos a encontrar una aldea bastante genial y vamos a aparecer justamente en la aldea, lo cual es una seed muy idónea para hacer una serie survival. O sea, la verdad que está bastante genial. Y bueno, chicos, pues nada, la semilla es Steve, es uno de los personajes principales de Minecraft Pocket Edition. Y pues nada, chicos, tiene una semilla dedicada a él, lo cual está bastante genial. Y pues, chicos, simplemente lo que tienen que poner en la semilla es Steve, en el nombre. Pues yo en este caso les puse suscríbete, y te estoy invitando a ti, personita que estás viendo por primera vez uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Te puedes, lo que me diciendo, al suscribir vas a formar parte de esta increíble familia y te lo vas a pasar bastante bien viendo videos bastante padres. Vas a ver videos sobre sí, sobre server, sobre lo que he dicho, partidas de Skyward muy entretenidas, de Hunger Games. Te vas a pasar bastante bien con las noticias y muchísimas cosas más que vas a estar viendo en este canal. Así que, para nada, chicos, te invito a que te suscribas. Y bueno, pues como les digo, yo en este caso le puedo suscribirte. Ustedes pueden poner cualquier cosita. Y pues nada, eso aún no importa, porque si ustedes se arrepienten de poner ese nombre, pues básicamente ya se puede editar. Así que pues nada, el tipo de mundo lo tienen que poner en infinito. Si lo ponen en antiguo o en plano, no va a funcionar, así que pongan en infinito. El modo de juego ya es aleatorio, es el que ustedes deseen. Yo en este caso voy a poner en creativo, básicamente para poder volar y el cielo es todo más rápido. Así que, para nada, chicos, vamos a crear el mundo rápidamente. Y pues como pueden ver, aparecemos justamente a un lado, o se puede decir que justamente en la en las calles de la carretera, de la aldea, maldita sea. Y como pueden ver, aquí está la increíble aldea. Incluso tiene lo que hizo un pantano muy cerca, lo cual es bastante genial. Y tiene su mina propia, o sea, la verdad que está bastante épica. Que como pueden ver, al asomarse en la mina, aquí está ya el iron. O sea, ustedes se pueden hacer sus herramientas muy, pero muy rápido con estas cositas, lo cual es bastante genial. Si ya se adentran a la mina, van a encontrar diferentes tipos de minerales. Y como les digo, la verdad que está bastante genial, porque pues viene bastante bien hacer una casa aquí. Como pueden ver, pueden hacer una casa por acá y así van a tener una mina cerca y todo eso. La verdad que está bastante genial. Y como pueden ver, los bugs de Minecraft han trozado una casa de unos pobres aldeanos por la mitad. O sea, es algo muy extraño. O sea, ya tenía tiempo que no miraba este tipo de bug, pero como pueden ver, la trozó por la mitad. O sea, un rayo láser pasó por aquí y la trozó. Y pues nada, chicos, la verdad que se ve bastante genial. Y bueno, pues por aquí tenemos lo que hicieron diferentes tipos de casitas. O como pueden ver, es un tipo de bioma de los llanos. O sea, que no vas a necesitar en esta zona, pues no vas a necesitar, lo que voy diciendo, tener que estar aplanando tierra. Como pueden ver, todo esto está bien, pero bien plano. Y la verdad que está bastante genial. Como pueden ver, es un bioma bastante bonito, uno de los biomas que me gustan más de Minecraft Pocket Edition, ya que son uno de los más antiguos. Y yo pienso que, pues, no sé, me gusta cómo se ve. O sea, son tipo llanos, muy bonitos. Hay muchas ovejas, se ponían. Y como les digo, lo que tiene estos, estas seeds, que pues son bastante normalitas. Como pueden ver, una aldea bastante genial. Incluso está bastante padre, porque aquí arriba de la montaña es una pequeña casita. O sea, está bastante épico. Y como les digo, hasta aquí sería lo que he dicho en la seed. O sea, la seed, si la siguen explorando, como pueden ver, aquí hay una increíble montaña. Por aquí tenemos lo que he dicho, una pequeña mina, y pueden seguir la mina. Por acá tenemos lo que he dicho, diferentes tipos de animales que se van exponiendo por el mapa. Y como les digo, la verdad que es una increíble seed. Como pueden ver, aquí está toda su cercanía, y la verdad que está bastante genial, chicos. Como pueden ver, es una seed, pues se puede decir que entre llanos y montañas, lo cual es bastante genial, señores. Y pues nada, chicos, esta sí está muy, pero muy épica. Se la recomiendo para toda la gente que quiera hacer su mapa survival. Y pues nada, chicos, está muy épica y la verdad se la recomiendo. Y pues nada, chicos, eso sería todo lo que voy diciendo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like si quieren más sits épicas. Ya tenía un montón que no traía sits, así que pues nada, chicos, retomamos la serie. Y pues nada, espero que hayan notado que en este día van a haber más contenido en todos los días. O sea, si veo que la gente apoya todos los videos, pues va a haber más contenido todos los días. O sea, va a haber 4 videos al día. Así que pues nada, chicos, espero que les guste esta increíble variedad que va a haber en estos días. Así que, bueno, chicos, espero que les